Quien no es feliz con poco, no lo será con mucho. El sabio no enseña con palabras, sino con actos. Aquel que obtiene una victoria sobre otro hombre, es fuerte. Pero quien obtiene una victoria sobre sí mismo, es poderoso. Una hormiga en marcha hace más que un buey durmiendo. Debido a un gran amor, uno es valiente. Si das pescado a un hombre hambriento, le nutres una jornada. Si le enseñas a pescar, le nutrirás toda la vida. El que sabe, no habla, el que habla, no sabe. Ser profundamente querido por alguien te da fortaleza, y querer profundamente a alguien te da valor. Un árbol enorme crece de un tierno retoño. Un camino de 1000 pasos comienza en un solo paso. Un hombre con coraje externo se atreve a morir. Un hombre con coraje interior se atreve a vivir. El agradecimiento es la memoria del corazón. El mejor luchador nunca se enfada. Para conducir la gente, camina detrás de ellos. Y el respeto conlleva el bienestar. El bienestar contribuye al proceso creativo. Con buenas palabras se puede negociar, pero para engrandecerse, se requieren buenas obras. Darte cuenta de que no entiendes es una virtud. No darte cuenta de que no entiendes es un defecto. Deja de pensar y termina con tus problemas. Cuanto más lejos se va, menos se sabe. Cuando sobre la tierra todos reconocen la belleza como belleza, así queda constituida la fealdad. El que proyecta muchas cosas encuentra muchos obstáculos para realizarlas. No vayas contra lo que es justo, para conseguir el elogio de los demás. Diferentes en la vida, los hombres son semejantes en la muerte. Las palabras elegantes no son sinceras, las palabras sinceras no son elegantes. Observa todo lo blanco que hay en torno tuyo, pero recuerda todo lo negro que existe. El hombre corriente, cuando emprende una cosa, la echa a perder por tener prisa en terminarla. Solo aquellos que conocen la paz interna pueden entregársela a otros. Si no cambias la dirección, puedes terminar donde has comenzado. El malvado líder es aquel a quien la gente desprecia. El líder bueno es aquel a quien la gente admira. La vida es una serie de cambios naturales y espontáneos. No te resistas a ellos, solo crea dolor. Deja que la realidad sea la realidad. 10.000 cosas florecen, y entonces cada una regresa a la raíz de la que vino. Las personas fracasan cuando están a punto de triunfar. Si uno es cuidadoso hasta el final, tal y como cuando inició, no existirá el fracaso. El que mucho promete, rara vez cumple su palabra. Lo débil y lo tierno vencen lo duro y lo fuerte. Las armas del reino no se muestran al extranjero. El amor es de todas las pasiones la más fuerte, ya que ataca al mismo tiempo la cabeza, el corazón y los sentidos. Preocúpate por lo que piensen los demás y siempre serás su prisionero. Nosotros convertimos la arcilla en un maceta, pero lo que queremos es su interior vacío.
Las personas tienen hambre, esto sucede porque los que tienen autoridad comen demasiado en impuestos. El que sabe atar no usa cuerdas ni nudos, y, sin embargo, nadie puede desatar lo que él ha unido. El conocimiento es un tesoro, pero la práctica es la clave para ello. La conveniencia es simplemente la sombra del bien y de la verdad, es el inicio del desorden. El que sabe contentarse con lo que tiene, siempre estará feliz. Cuando estás contento con ser simplemente tú mismo y no te comparas o compites, todo el mundo te respetará. Cuando un país está lleno de conflictos, florecen los patriotas. La amabilidad en palabras crea confianza. La amabilidad en el pensamiento crea profundidad. La bondad de dar crea amor. Si quieres tomar, primero debes dar. Este es el comienzo de la inteligencia. La salud es la posesión más grande. La satisfacción es el tesoro más grande. La confianza es el amigo más grande. No ser es la alegría más grande. Ser profundamente amado por alguien te da fuerza, mientras que amar a alguien profundamente te da coraje. El que todo lo juzga fácil encontrará la vida difícil. La gente es difícil de gobernar porque tiene demasiado conocimiento. Aquel que obtiene tiene poco. Aquel que dispersa tiene mucho. Pocas cosas bajo el cielo traen más beneficios que las lecciones aprendidas desde el silencio y las acciones tomadas sin haberse esforzado. Responde inteligentemente incluso al tratamiento poco inteligente. Los enemigos del hombre no son demonios, sino seres humanos como él. Si practicas la equidad, aunque mueras no perecerás. La pérdida no es tan mala como querer más. Si alguien te ha lastimado, no te vengues, espera. El destino mismo lo vengará por ti. La naturaleza no se apresura, sin embargo, todo se logra. Haz las cosas difíciles mientras son fáciles y haz las grandes cosas mientras son pequeñas. Un erudito que aprecia el amor solo por la comodidad no está preparado para ser un erudito. Aquel que insiste demasiado en sus puntos de vista, encuentra pocas personas que estén de acuerdo con él. Conocer a los demás es sabiduría, conocerse a sí mismo es la iluminación. La clave para el crecimiento es la introducción de mayores dimensiones de conciencia en nuestra conciencia.